saca recursos a las provincias y las provincias en ese presupuesto que se va a tratar el lunes le saca muchos recursos a los municipios. Correcto. Y también le pone otros límites. Entre esos límites está este 38%. Pero hay una ley de reordenamiento fiscal que nosotros adherimos y que ahí dice que los aumentos tendrían que estar por el IPC, o sea, el índice de precios al consumidor, cosa que este año va a cerrar en un 46%. Uh-huh. Por lo tanto, hay otra normativa que facultaría a los municipios de poder tener 8 puntos más. El tema es que cada municipio tiene que saber cómo es su realidad de sus contribuyentes. Claro. Porque uno puede aumentar a lo loco, 70% ponerle. Y sí, porque el combustible aumentó un 75%, porque yo tengo insumos en dólares, sobre todo en el hospital y en la construcción, que el dólar aumentó un 120%, porque eso también le ocurrió. Uh-huh. Y los municipios tienen sus tasas un año atrasado en los precios. Los precios de tasas de hoy son los que pactamos en octubre de 2017. Por lo tanto, uno podría... ¿Pero qué es lo que hace uno cuando está en economía? Ve el efecto palanca entre la posibilidad que tiene el contribuyente y realmente el tema de precios que puede gastar con esa plata que le aportan los contribuyentes. Entonces, por eso te digo piso y techo. Techo para la provincia, si se sanciona así. Uh-huh. Y piso también, porque entre 38 y 40% es lo que estimamos que podríamos aumentar las tasas sin que merme la cobrabilidad. Porque vos podés aumentarla mucho, pero si después te las pagas tenés otro problema muy serio. No, me quedé pensando, 40%, bueno, algunos sindicatos pueden haber llegado al 40%, pero no son la mayoría. No. Y cuando ustedes hablan de esta cuestión palanca entre lo que se puede pagar y lo que debe cobrar el municipio, ¿no estiman ustedes que en realidad lo que se puede pagar es mucho menos que un 40% de aumento? Hay todo un tema en todo esto que es las proporciones que venían en el pasado o la realidad de los precios que tenemos que presentar en los servicios, porque hay un montón de servicios esenciales que el municipio va a tener que seguir prestando. El tema de salud. Miren, ahora, la cuestión que ustedes mismos estuvieron hablando un rato significa un mayor gasto del municipio en el hospital. Porque cuando recupere lo de PAMI, con las prestaciones que están capitadas, ha pasado un tiempo y ahí hubo plata que se puso de los contribuyentes para mantener el servicio del hospital. Siempre la rueda de auxilio termina siendo el municipio. El servicio de recolección de residuos. Lo que hacemos en seguridad, el 60% del combustible que gasta el municipio va en seguridad. Bueno, pero eso va, digamos, eso sale de la tasa propia de seguridad. Está bien. ¿Va a aumentar la tasa de seguridad también? La tasa de seguridad sigue en un porcentaje a la tasa de servicios generales. La tasa de seguridad es un 30% de la tasa de servicios generales. Por lo tanto, el porcentaje que se aumente, la tasa de servicios generales se va a incrementar. Sí, Daniel, ahí entramos en otro tema, ¿viste? Estamos tirando plata en un alquiler, o sea, no nos alcanza la plata y estamos alquilando un edificio que no sabemos qué va a pasar. Y que no hemos usado. Y que no hemos usado todavía. Ahí hay un tema que se está solucionando a través de la Secretaría, pero en la... El tema de seguridad no es solo este edificio, es poner un punto sobre eso. Está claro. Yo te digo, claro. Acá déjame, porque la plata que se maneja en el tema de aportes que hacen los municipios de un servicio que esencialmente es de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero acá, ¿lo toma el municipio? Lo toma el municipio porque no te queda otra. ¿Dónde demanda la gente? ¿Dónde va la gente a demandar? La gente va a demandar al municipio. Hasta temas nacionales, las marchas, se hacen frente al municipio. No, eso está claro, está clarísimo. Ahora, la cuestión que también está claro que nosotros estamos pagando una tasa de seguridad. ¿Estás pagando una tasa? ¿Se gasta bien en el municipio de Tandil? Sí. Sí. ¿Es un buen gasto ese edificio? Ese edificio, por ahí, a ver, ¿nadie tiene errores? Voy a esto. Yo no te voy a decir que no es un error barato ese. No es un error. Los errores lo paga la gente. Los errores lo paga la gente, en todo aspecto. Pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Puede haber un problema ahí que hay que encontrarle una solución, que la forma, o sea, es necesario. Vos fijate lo que ha servido las cámaras en 4 o 5 hechos en los últimos días, que gracias a la cámara... Pero el edificio tiene ese destino. Está bien, pero... Por ahí la forma de contratación del edificio no fue lo idóneo y hay que solucionarlo. Pero yo creo que ponerlo de edificio y sacar
todo lo que hacemos para... Vos vas a las estadísticas de tribunales de azul en lo penal y Tandil de la zona es la que menos delitos tiene. Vos acá, los móviles de la policía no podrían andar sin esta tasa. Vos tendrías móviles funcionando 2 o 3 horas por día, no las 24 horas como anda, si no tuviéramos esta tasa. Lo paga el contribuyente y por supuesto que tenemos errores. Yo no voy a decir que somos perfectos en la gestión, que los secretarios no cometemos errores. Muchas veces, apurados por hacer, por tratar de solucionar, tenemos nuestras equivocaciones. Pero en el balance general, en el balance general, yo les puedo asegurar que esta tasa ha servido para vivir más tranquilos los tandilenses. Cuesta, me cuesta a mí pagarla, les cuesta seguramente a ustedes con su sueldo de periodistas, etcétera, etcétera. Pero sí nos da la tranquilidad de vivir unas ciudades más tranquilas en la realidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Bien, correcto. No, pero, correcto, no, no, puedo tener error. Bueno, a ver, ¿qué querés que te diga? Sí, y pregunto, ¿y aquel funcionario que se equivoca y que de alguna manera genera que los fondos que aporta la ciudadanía no tengan el destino, quizás el ideal? ¿Cómo se hace responsable de eso? Eso se hace porque todos nosotros lo rendimos ante el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, no te voy a decir que está todos los días, pero... sus relatores asisten al municipio, piden las carpetas, piden la información cada 15 días y de esos te van auditando, ¿no es cierto?, todos los accionarios. Yo he tenido cargos... ¿Este contrato se puede conseguir a ustedes? ¿Se puede llegar, sí, a ser objetado? Esto y el tema de el famoso tema de, o sea, de la contratación... En dólares. ¿De eso no se ha expedido todavía el tribunal? No, pidió el tribunal datos y antecedentes, está estudiando el caso. La contratación en dólares, no sé, yo participo en eso. Claro. Yo no decidí el tema del contrato, pero como... integrante de un equipo, somos responsables del intendente, el secretario que fija las políticas, y economía, por esa característica que es transversal a toda secretaría, y libramos los cheques. Obvio. Pequeño detalle, somos corresponsables en este sentido. Ahora, es verdad, nadie, cuando el dólar estaba planchado, y nadie decía que el dólar estaba planchado y estábamos muy tranquilos, 2017, por ejemplo, porque esto viene, no ocurrió antes de ayer. Se vino armando un sistema de cámara que era necesario implementar y de forma urgente en Tandil. Se llamó una licitación, participaron 3 empresas, 2 de ellas cotizaron en dólares. El Tribunal de Cuentas tiene una resolución como auditor de los municipios sobre las contrataciones de compra que se contradice con el Código Civil y Comercial. Y acá entramos en una disputa. El tribunal dice que en un caso como nos ha ocurrido en este país, de que hay devaluación monetaria, que por supuesto no la fijamos nosotros, viene de otro lado y por causas macroeconómicas, la diferencia de cambio del contrato original es responsabilidad de los funcionarios. Esto estamos peleando porque las contrataciones en dólares están previstas en el Código Civil y Comercial. Bueno, acá empezamos en ver hasta cuánto es la responsabilidad por situaciones macroeconómicas, de que si el dólar hubiese estado a 15, 16 pesos, esto no ocurriría. Claro. Y estaríamos muy contentos con la calidad de cómo están funcionando más de 100 cámaras en estos momentos en la ciudad. Pero estamos en la Argentina y con un gobierno no justicialista. Sí, es verdad, pero hubo gobiernos también no justicialistas que también hicieron control de cambio. Y todas las medidas esas también después traen sus consecuencias. Por eso le digo. Todo es muy perfectible, ¿eh? El anterior gobierno tenía una cuestión de cambio, que hoy un poco también la devaluación la estamos pagando. No nos olvidemos que antes vos tenías un dólar fijado que vos sacabas por la AFIP la cantidad de dólares que podías comprar, pero enseguida en el mercado blue lo vendías más caro. Y esa diferencia en algún momento de la fiesta se pagan también. Está Daniel Vinando con nosotros. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. No sé si hay por ahí un dato que por ahí le podemos preguntar con la crisis económica. Creo que la TUAE no va a aumentar, ¿verdad? Que no. Es la tasa unificada correcta. De actividad económica. Puedo darte detalles. Ahora hablamos de eso. Dale. Quiero preguntar a ver, digamos, si hay alguna estadística en cuanto a comercios, empresas que abrieron, cerraron, digamos, en esta situación en los últimos meses. Daniel Vinando está con nosotros. Les cuento... Puede ser un poco así, pero digamos, en la masa total que tenemos de comercio,
no es significativo la cantidad del padrón que cayó. Correcto. No llega a ser en la proporción eso de que está. Déjame decirte que también ocurre un fenómeno. Si uno mira el precio mayorista, está en el 75, 78% más o menos calculado que llevamos en el año, contra un 40% que llevamos ahora de el precio consumidor. El precio consumidor es el que pone el comerciante de venta al público, el otro es el que compra. ¿Qué ha ocurrido también porque ha bajado? Que los comerciantes han resignado utilidad. Y cuando ocurre esto también, y en épocas de crisis de esto, y en este país, un poco lo que charlábamos recién en la publicidad, esto es Argentina, también el mercado negro crece. Por lo tanto, también. ¿Hasta dónde influye que, bueno, haya entonces, esta cuestión grises, que el municipio en esta tasa, que es la tasa más importante que tiene el municipio, ha decrecido, primero por la recesión indudable. Segundo, porque los comerciantes, para seguir manteniendo un nivel de ventas, han resignado parte de su utilidad. Y la tercera, que seguramente hay un mercado de evasión mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Los municipios no tenemos, primero que no podemos, por la ley penal tributaria, no tenemos un poder de policía para fiscalizar eso. Y la provincia, a través de ARBA y la AFIP, la Nación, podrían hacerlo. Como ellos tienen las retenciones por los depósitos bancarios, viste que te cobran previamente. Previamente, que tienen un saldo a favor impresionante y que en algún momento vamos a tener que discutir sí, cómo se devuelve eso, porque sería una forma de activar al comerciante también. Yo estoy de acuerdo en eso, que lo tienen que compensar. ¿Qué pasa? Saben que el negro en algún momento se bancariza. Entonces se ha perdido los clásicos controles que hacía antes las agencias recaudadoras provinciales, ¿no es cierto?, que a nosotros en los municipios nos favorecían. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Hay alguna estadística, bueno, tiene que haber estadística, en cuanto a altas y bajas de sí, comercio y empresa? Sí. Creo que lo que vamos en el año, la diferencia entre altas y bajas debe andar en los 200 comercios. 200 comercios. Nosotros hacemos ahora... O sea, abajo. Abajo. 200 abajo, menos. 200 menos. ¿En todo el año? En todo el año. Ajá. En el último año, o sea, tomando, me parece, noviembre, es un dato que lo tengo medio colgado, soy sincero, no pensaba en este tema tan finito, pero gustosamente lo hablo con Luis Jensen, con quien es el encargado de AGIM, y les pasamos los datos, así ustedes lo manejan. Me gustaría, ya para ir cerrando, retomar un tema que a mí no me había quedado claro en el bloque anterior, respecto a el Tribunal de Cuentas de la provincia, respecto al contrato a Cablevisión en dólares. Hubo una, o sea, se expidió. Mandó un informe diciendo que ese contrato, ellos observan eso y que nosotros hagamos las consideraciones para responder por qué hicimos el contrato. Y estamos ya en esa etapa. ¿Y hay alguna multa ahí ya en ese? No. Todavía o sea, no hay ninguna. No hay ninguna. Ahora estamos en la etapa donde nosotros vamos a responder por qué se hizo el contrato en dólares, donde hay una serie de argumentos técnicos, porque el material es que trabaja esa empresa. No en vano hubo de las empresas que se llamaron, que se presentaron en la licitación y se convocaron, cotizaron en dólares. Correcto. ¿No es cierto? Por una cuestión de mercado. O sea, el mercado inmobiliario, por ejemplo, te digo, es en dólares. Vos viste que en las casas no hablamos de peso cuando vamos a vender. Entonces, totalmente, está, es así. Está tomado. Vos fíjate que el tribunal en ese sentido dice sí, el mercado. Bueno, en el mercado tecnológico este también para nosotros... Ustedes tienen que plantearle, bueno, que, sí, la que esa, con esa realidad se encontraron. Ahora, había una empresa que cotizaba en pesos. Cotizaba en pesos, pero no tenía otra de las condiciones técnicas que se requirieron, no cumplían con el pliego en ese momento. Correcto. Y entonces, este es el tema. El expediente tiene, me parece... Si mal no recuerdo, por lo menos 7 cuerpos, o sea, ha sido un estudio profundo, además hay periodos donde las empresas pueden reclamar, eso ocurrió, se dio contestaciones. El tema es que hay un concepto viejo, con lo que nos gusta a los argentinos el dólar, que los municipios no pueden contratar en dólares, ni siquiera podemos comprar dólares, porque a mí me hubiese convenido más los remanentes haberlo comprado en dólares y no tenerlo a plazo fijo. Claro. Hubiese tenido más plata para hacer más obras. ¿Me entendés? Correcto. Bueno, estas son cosas que estoy atado a un solo banco. Me gustaría hacer una compulsa con los bancos privados, quien me da más tasa de interés, te digo. Entonces, son cuestiones netamente económicas que son muy arcaicas, que están legisladas, pero el último Código Civil y Comercial prevé otras cosas y a eso nosotros nos atenemos. Daniel, gracias, pero queda esto, Rodolfo. Sí, en 20 segundos, revalúo de la provincia, bueno, también impacta sobre las tasas municipales. Pero vos ahí podés poner techos, podés poner bandas, es decir,
revalúo porque es correcto tener los valores, es una buena práctica tener los valores más o menos a las propiedades que tienen en el mercado, ¿no? Sí. Pero podés decir, yo no voy a cobrar más de la tasa de servicios generales que un 38% de lo que venías pagando hasta acá. Por más que tu revalúo esté en vez de 10 mil pesos, porque tu casa la compraste... ¿Y eso lo puede hacer o lo va a hacer el municipio? Yo creo que el revalúo es una discusión porque que tenemos... Porque si tenemos el revalúo más el 40% de aumento, viejo... No, pero no es así. No me entendiste. Por eso va la pregunta, ¿cuál es el criterio que van claro, a hacer ustedes? ¿Una cosa, la otra o las dos? La tasa que venís pagando hoy para el 2019 va a tener un incremento del 38%. Bien. Si tu casa está evaluada en 10 mil pesos porque la compraste en el año 1955 y la seguís teniendo todavía ahí, ¿no es cierto? Y tu casa hoy vale 3 millones de pesos, lo correcto es que la evaluación esté en 3 millones de pesos. Porque yo no te cobro directamente sobre el revalúo, yo puedo poner bandas que te limiten esa consideración, pero me parece que como práctica económica saber el valor mobiliario que tiene una ciudad es correcto, y nosotros tenemos un valor mobiliario que está 11 años atrasado. Correcto. Pero no terminé de entender. ¿Cómo no? No terminé de entender, yo soy muy duro, Daniel. Somos vascos. Bueno, no es contador. No, en el sentido, no, eso 100. Está claro, pero quiero saber. Vas a pagar 138. Pero claro, el valor de está. Tu casa, correcto, es el que te figura en el papel. Correcto. Somos vecinos. No, eso está cerca, claro, eso está claro. Pero entonces, el municipio opta por aumentar las tasas, pero no, digamos, no por el revalúo fiscal, para tomar el valor de la claro, tasa. Exacto. Queda claro. Sí, sí. Queda claro. Más. Si no, el aumento sería doble o más. Lo que pasa es que en el equipo económico que formamos nosotros, tengo estas discusiones. Yo digo, más vale que sepamos cuál es el valor real y sigamos cobrando así, porque después tenemos que hacer un fuerte estudio de bajar la alícuota. Claro. Y eso es lo correcto. Para compensar. Eso sería lo ideal. Pero eso necesitas tiempo. Claro. Correcto, correcto. Pero por lo menos vayamos haciendo las cosas parcialmente. No dejemos de hacer las cosas, no porque no se puede. Aunque sí hagámoslas parcialmente y mantengamos cierto cauce y normalidad. Daniel, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Daniel Vinando, secretario de Economía, charlando con nosotros de varios temas. Antes